temas del día de hoy, y es que los bajos precios fueron el atractivo para la ciudadanía el fin de semana en las promociones que se extendieron por el Black Friday. Wow, muchas personas salieron a hacer sus respectivas compras, ¿no? Pero veamos la nota, por favor. A Oneido lo contrataron por 5 horas como zanquero para que reparta globos por el Viernes Negro y así poder llamar la atención de la ciudadanía para que ingresen a un centro comercial del norte de la ciudad capital. ¿Quién más que él desde las alturas nos puede contar cómo estuvo la afluencia de gente en esta fecha? Sí, no como años anteriores, pero sí hay bastante afluencia. Y sí, cientos de personas salieron a las calles a aprovechar lo que por el Viernes Negro las tiendas estaban ofertando. Al norte, este era el ambiente en una zona comercial. Los ciudadanos hicieron largas filas para poder adquirir lo que necesitaban. Incluso en algunos negocios, las camionetas estaban listas para llevar electrodomésticos de todo tipo. Televisores, refrigeradoras, cocinas. Como es viernes, todo el mundo está haciendo ofertas y voy a ver para venir mañana con la familia. Hoy día también espero comprar. Si es que encuentro algo interesante, sí. Mientras que en el sur de la ciudad capital, este era el ambiente que se veía en uno de los exteriores de una zona comercial. Esta usuaria, por ejemplo, cuenta que compró este televisor porque tuvo que ahorrar precisamente para esta fecha. ¿Cuánto le costó? 200. Sí, sí, estaba económico, para ver otras fechas. Pero no todos estuvieron conformes. Esta otra ciudadana mencionó que la diferencia de los precios con respecto a otros días no es mucha. No están tan buenas como esperábamos, pero ya voy viendo precios, doy gusto a mis ojos. Sin embargo, en ciertos lugares los descuentos llegan hasta con el 70%. Ofertas que se espera que se mantengan hasta inicios de la próxima semana. Buscando una televisión. Ahora que se hace un llamado a la ciudadanía que en medio de tanta compra, respete la distancia, evite aglomeraciones y use la mascarilla. Porque no por el Viernes Negro, usted se puede dar el lujo de descuidarse y así resultar contagiado, informó Marilyn Jaramillo. Ahí está, y clarito, ¿no? Lo que nos decía nuestra compañera aquí en el reportaje, la situación es básica, clave, fundamental y preponderante y primordial. Aquí hay que cuidarse. Nosotros tenemos que volver, mejor dicho, tenemos que estar viviendo en esta nueva modalidad, con esta nueva normalidad, conviviendo con el COVID hasta que la vacuna se efectivice y esté con nosotros. Pero mientras tanto nosotros tenemos que, obviamente, hacer nuestra vida normal, la reactivación económica. Queremos el Black Friday. De ahí Cyber Monday hoy, ¿no? Sí. Me parece que también el hoy es, ¿no? Donde hay también, obviamente, descuentos y porcentajes bastante altos en compra en línea por internet. Lo que te quiero decir es que debemos cuidarnos nosotros así. Tenemos que respetar, hacer la fila como se debe, con la distancia necesaria, cuidarnos y tratar de no aglutinarnos, de no que haya una masa, hay una horda de personas y que se cumpla totalmente a cabalidad las normas de seguridad impuestas por el almacén, en este caso, o en el lugar donde tú vayas a hacer la compra. Indudablemente, bien por la reactivación económica, contentos porque nuevamente se está reactivando la economía de nuestro país. Nuevamente están, bueno, en este caso muchas personas, como lo decía en la nota, han reunido durante todo el año o han tenido esos ahorritos para poder adquirir ese bien que tanto lo han anhelado. Ahora, he estado viendo muchas imágenes que en algunos, en este caso, lugares, había demasiada reunión de personas, mucha aglomeración. Correcto. Y esto sí alarmaba a, no solamente a las autoridades, sino también a ciertas, y salían ciertas opiniones de personas que decían, bueno, se supone que nosotros tenemos que seguir cuidándonos, pero ¿por qué estas personas salen y aprovechan el momento menos indicado para realizar para tomar esta actitud, que es la que no debemos de tener, sino ser responsables? Sí, sí. Está bien, salga a comprar su electrodoméstico, pero por favor, mantener las medidas de precaución, sobre todo de bioseguridad. Claro que si está en nosotros podernos salvar y salvar a la humanidad. No queremos estar en claustro, no queremos estar confinados nuevamente, no, porque sería el debacle mundial. Totalmente, de acuerdo. Me quería, Ursulita. Efectivamente, mis queridos compañeros, me sumo a sus palabras. Todos queremos producir, todos queremos trabajar, todos queremos reactivar nuestros negocios, pero tenemos que hacerlo con todas las medidas de seguridad para que esto pueda prolongarse en el tiempo, porque si no somos tan irresponsables y se sube nuevamente la curva del COVID-19, del virus, entonces van a tener que encerrarnos y eso es lo que nadie quiere.